Hola, ¿qué tal, gente? Y tú, soy yo, Rextor, y ya estamos en esta misión extra de las ambulancias. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Fort Carson. Y una vez que vamos a Fort Carson, nos situamos en la parte de atrás y escogemos nuestra arma favorita y empezamos a dañar las compuertas. ¿Por qué vamos a las compuertas? Porque si se han dado cuenta que cuando algún pasajero se va a subir, se demora demasiado, pero se demora lo que es demasiado. Por lo general, las ancianas o los veteranos así del juego se demoran demasiado y tú te quedas como que ¿por qué se demoran demasiado? Es porque estas compuertas se demoran al abrir. Cuando vamos a recogerlos, se demoran al abrir. Entonces, cogemos nuestra arma preferida, ya sea el cuchillo o el consolador, y dañamos las compuertas. Y ahorita sí nos podemos subir a la ambulancia. Entonces, empezamos esta misión hermosa y vamos a por el primer herido. A ver qué tiene el primer herido. Y entonces este tipo se sube adelante y no atrás. Y bueno, ahora ahí retrocedemos. Entonces voy a decirle unos pequeños datos o unas pequeñas cosas acerca de este GTA. Entonces vamos a empezar. Primero que nada, quiero decirles algo: que las misiones de paramédicos se pueden realizar en todos los juegos del GTA, en toda la saga, excepto en los GTA clásicos, ni tampoco en el GTA 4, y peormente en sus expansiones en GTA 5. En estas misiones debemos encontrar y recoger a los pacientes y llevarlos al hospital dentro de un plazo de tiempo. Entonces, con cada nivel hay que entregar a un paciente. Si se dan cuenta de que cada vez que vamos subiendo de nivel hay que entregar a un paciente. Cuando el jugador llega al nivel 12, la misión se ha completado. O sea, tenemos la vida roja, la vida completa, sí, totalmente. Menos en GTA Vice City Stories, que se completa en el nivel 15. Pero se puede seguir jugando a cambio de compensaciones económicas, como ustedes saben, ¿no? Las recompensas más habituales son sprintar sin cansarse y 50 más de vida. Depende de cada juego, o sea, cada juego tiene sus reglas y todo lo demás. Entonces, en caso de bajar de la ambulancia durante la misión o matar a un paciente atropellándolo o como sea, se fracasará. O sea, ¿entienden? Van a anular la misión, por lo que debe volverse a realizar desde el principio. Y por eso les digo que, por eso es que les digo que abrieran las compuertas, para que no asesinen al tipo, asesinen a los pacientes, a los heridos. En cada viaje solo caben 3 personas de ambulancia. Eso es en todos los GTA, menos en un GTA que es el GTA Advance, donde el espacio es ilimitado. ¿Saben qué es ilimitado? Pero no es obligatorio llenarlo. Depende de la estrategia de que tenga el jugador para recolectar a los pacientes, sobre todo a medida que van aumentando los niveles y la cantidad de pacientes a salvar. Entonces, como pueden ver, el GTA San Andrés es un juegazo y todo, pero lo triste de estas misiones extras, que son 12 misiones de paramédico para obtener la vida máxima. ¿Y por qué yo hago esto de obtener la vida máxima y todo lo demás? Porque en la última misión del GTA, del modo historia, del GTA San Andrés, del modo historia, es recomendable. Bueno, entonces por lo general todo el mundo la hace en Angel Pine, y que es un pueblo bastante pequeño, pero yo decidí hacerla en Fort Carson porque también es un pueblo pequeño y todo, pero eso me pareció más fácil aquí. Aunque está un poquito más lejos que Algen Pine, pero me parece un poco más fácil aquí porque el proceso es repetitivo y todo lo demás. También quiero decirles que un buen lugar también para hacerlo estas misiones aquí es el desierto de San Andrés. Sí, el desierto de San Andrés. Y también en la localidad del Quebrado, por las mismas razones en las cuales se pueden hacer en el Algen Pine. Entonces, hay que decir que Algen Pine es un pueblo pequeño y hay solamente 3 puntos de recolección de pacientes, igual que aquí, el Quebrado, las Barrancas, y un punto más que está entre medio del recorrido de esos dos pueblos, que es la altura de Aldea Malvada, y también Fort Carson, ya, pero Fort Carson está un poco lejos y tienes que avanzar un poco más en misiones para desbloquear a Fort Carson. Y cuando llegas al marcador del centro del médico, atropellas a uno de los pacientes y los matas. Más tarde habrá un Romero, o sea, si hacen la misión, ¿en dónde? En Mountain Pine. Entonces, estas misiones son demasiado fáciles de hacer. El problema aquí es que tienen que tener constancia y ir algo rápido. Como les digo, ustedes deben ir algo rápido. Ahí fue un pequeño fallo de render. Y ahí tenemos al anciano. Este, si se da cuenta, se sube automáticamente y se sube rápido. No se demora. Miren, ahí se sube adelante y está totalmente
desangrada la muy hermosa esta, la chica sexy. La chica sensual, la chica sensual, está totalmente sexy y me va a matar, me va a aniquilar. Y ya tengo totalmente las plazas llenas y ya estoy en el nivel 5. Si se dan cuenta que es rápido, el proceso es bien repetitivo, no es cosa de otro mundo. El único cuidado que aquí que deben tener en serio y que deben tomarlo muy en cuenta es no dañar el auto, no chocarse, no por ir apurado, por ir rápido, chocarse y dejar el auto con muchos lugares dañados, así como puede ser el motor, puede ser la parte de atrás. No dañarlo, ¿por qué? Porque ya saben, aquí un error es inevitable, ya que fracasan la fucking misión. Y como pueden ver, podía llevar más gente y todo lo demás, pero no quise. Y bueno, a mí lo que más me molesta es una anciana. Una vez que el punto rojo, miren a mí, tanto que lo he chocado, yo tengo el parachoque dañado y todo. Lo que más me molesta a mí, como les sigues diciendo, es la anciana. Una anciana que se demora demasiado, o sea, no es que se demora, sino que camina demasiado lento, pero demasiado lento. Y eso da rabia porque se supone que tú vas rápido y vas como que curado y todo, pero no, da rabia eso, no vale la pena que la anciana se demore mucho. Por ejemplo, ahí aceleré mucho y teniendo cuidado que no se me vaya a dañar el auto, la ambulancia esta. Entonces ya tengo las plazas totalmente llenas y tengo que regresar al punto. Y bueno, al punto rojo tengo que regresar. Al punto amarillo, perdón, en el mapa. Y lo que pasa es eso, de que ya van a ver más adelante a la ancianita esta que hace encabronar. No solamente da risa, sino que en serio hace encabronar. Porque sencillamente tú te esfuerzas como para que la anciana se demore adrede. Y aquí el tiempo. Aquí lo mejor para ganar tiempo en sí es que vayan, ejemplo, por el primero, por el más cercano, y luego por el que está más atrás. Ahí le dan un tiempo más o menos consciente. O sea, ejemplo, si van ahorita por el más cercano, no vale la pena ir por el más cercano. Deben ir por el último, como en la parte anterior hice. Y no tengo más últimos porque ya debo pasar de nivel. Ya tengo dos tipos que están cerca. Entonces tengo que recoger a uno y luego a otro. Ahí él se va a subir de uno. No tiene que abrir ninguna compuerta. Esa es la ventaja que yo les digo. Uy, lo maté. No. Uf, qué susto me pegué. Y como ven, se va. O sea, está totalmente desangrado, pero tiene el ánimo y tiene la energía para subirse de una a la parte de atrás sin compuertas a la ambulancia. Y bueno, vamos al punto amarillo en el mapa. Y aquí está el checkpoint. Listo. Ya estamos en el nivel 7. Que la gente no se fije que hay una ambulancia que recoge pasajeros, sino que se tiran automáticamente solo para joderme la misión. Como pueden ver, ahorita voy por el primerito o el más cercano. Dejo que se suba. Bueno, por lo menos tiene ánimo de subirse, ¿no? Como la ancianita esa que se demora un siglo, en serio. Pero es un siglo que ustedes no se imaginan. En serio, a quien le toque esa ancianita no se lo deseo. Sinceramente no se lo deseo. Esa ancianita es incomoda mucho. Entonces, de ahorita creo que voy para ver el último. No recuerdo si es el último o no es el último. Si se dan cuenta, fui por el primero, luego por el último. Así le dan una cantidad de tiempo más considerable. Y además de eso, mejoran su habilidad de conducción. Aunque conduzco de asco, pero bueno. Ahí retrocedemos y ya tenemos totalmente la ambulancia llena. Y vamos a dejar a los pasajeros. Ya estoy en el nivel 7, muy cerca del nivel 12. Ya en la mitad, aunque sea. Entonces es eso que. Cuando ves así carros o autos, tienes que estar muy pendiente, porque si no estás pendiente de que te van a chocar o tú los vas a chocar, bailas, fracasas la misión. Ya tengo un minuto 40 y bueno, vamos a ver si podemos llenar estas plazas totalmente.
Ahorita recogemos a este. Y bueno, se sube la chica sexy. La chica sexy se sube automáticamente. Y esa es la ventaja de esto, de que le dañan las compuertas y no pierde tiempo. Como se dice, no pierde el tiempo abriendo la compuerta, que sí, que sea alguna obra, sino que ya de una se trepa. Y listo, retrocedemos y regresamos al punto amarillo. Y esto, o sea, y esto va a ser lo mismo, se va a repetir el proceso así hasta llegar al nivel 12. Exactamente no sé cuántos pasajeros son los que llevo en el nivel 12, pero son más o menos bastanticos. Entonces ya se baja todo el mundo, y una vez que ellos se bajan pueden atropellarlos, pueden matarlos. No van a fracasar la misión, simplemente ya supuestamente se recuperaron y ya están bien ellos. Épico, pero bueno, ya vamos por el último para ya subir del nivel al nivel 8. Listo, ahí está. Creo que esta es la ancianita. No, esta ancianita es increíble porque es anciana y todo, pero tiene la actitud y la energía de una quinceañera. Épico, pero así es. Muy épico. Entonces, ya vamos por la ancianita. La ancianita. No me ha parecido la ancianita, pero cuando la vea, en serio voy a decirle: esa es la anciana, esa es la anciana, cuando la vea. Pero todavía no aparece la anciana. Uy, uy, pobrecito la atropelló. Ahorita vamos por estos. Esa es otra vez la anciana esa que les digo que tiene la actitud de quinceañera. Ahorita vamos por, creo que... ¿quién es este? ¿Quién es este? Creo que es la chica sexy. No, no es la chica sexy, es un transexual. Entonces, falta una plaza más para llenar la ambulancia. ¿Por cuál iremos? Por este de aquí, que está lo último, para que me den un poquito más de tiempo. Siempre recuerden ir por el que está más lejos. Una vez por los primeros, van por el último. Uy, uy, me viro. No. No me quiero olvidar, no. Párate, manito, ambulancia, párate. Uf, qué suave el mío, qué suave. Suave, bro. Dios, esta anciana cómo se mueve tan rápido. Ambulancia llena. Vamos a dejar a estos pasajeros desgraciados. Retrocedemos un poco, a ver. Y ahorita sí, una vez que ustedes tienen la ambulancia llena, ahí sí deben ir demasiado rápido. La ambulancia llena lo es todo. Si no llenan la ambulancia, mejor no pierdan tiempo, porque la ambulancia llena dejan tres pasajeros. Si no la llenan, dejan a uno. Y el resto, ¿qué pueden hacer? No, les dan mayor tiempo y todo lo demás. Como ven, ya me tenía 40 segundos, ahora me dan 1.25. Entonces es eso, de que mientras más gente metan, mucho mejor. Pero recuerden que el límite exactamente son tres personas, tres plazas, tres personas, como quieran decirle, pero son tres personas. Ahí ya tenemos a un... ¡Uy, Dios! Lo maté, Dios. No, lo maté, despertó. Uf, qué susto, Dios mío. Lo que más me da aquí es que ver esa gente que se está desangrando y que está que se muere y todo lo vemos, pero es así. Es así que deben estar ustedes pendientes, sin que esa gente se les muera ni nada, sino que acelerar lo máximo posible. Lo máximo posible. Y estamos listos. Cero plaza y ya falta poco. Exactamente ya falta poco, muy poco. Ya se puede decir que estamos ya en la mitad de la misión. Ya estamos en el nivel 8. Y todavía me faltan más pasajeros por recoger para subir al nivel 9. En serio, es exagerada la cantidad de gente que hay aquí. Yo no sé por qué tantos heridos hay. Si es un pueblito chiquito. Fort Carson es un poquito chico. Un pueblito es muy chico y como ves, se tira ese tipo y como que piensa que lo voy a arrollar. Y casi todo lo maté el de la moto. Entonces es eso, de que Fort Carson es un pueblito demasiado pequeño, al igual que Angel Pine, pero bueno. Tenía una plaza más por llenar, pero me dio pereza. Así que ya estoy en el nivel 9. No me dio pereza, sino que ya no habíamos pasajeros. Los trolleé a todos. Ya estoy en el nivel 9. Entonces voy por un pasajero. No sé por cuál ir. ¿Cuál me recomiendan ir? Creo que voy a ir por el que está más lejitos.
Voy. Ah, también se me había olvidado decirles que deben tener mucho cuidado también al momento de que aceleren, ya que si hay una curva muy peligrosa se pueden volcar. Y una vez volcado, imagínense, fracasan. Es que aquí hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, se puede decir. Ahí tenemos a tres que están juntos y el polaco, esto, el policía, no me deja en paz. Ve que estoy haciendo bien a la ciudad y no me deja en paz. Me empieza a golpear y todo lo demás. Y estamos en el nivel 9. Oh sí, oh sí, oh sí. Y vamos a dejar el punto amarillo al checkpoint final. Me faltan todavía muchos pasajeros, pero ¿qué se puede hacer? No se puede exigir. Solamente es ser tolerante, paciente y esperar que has dejado a todos los pacientes. Como pueden ver, ya tengo 2 minutos y vamos a seguir recogiendo gente para aumentar el tiempo. Mientras más aumenten el tiempo, mucho mejor, pero la precaución equivale por dos. Entonces ya tenemos a la chica sexy 2. Y lo bueno es que no he dañado el auto, ni sale fuego, ni sale humo del auto. Estaba totalmente bien. ¿Y qué se puede decir? La ambulancia está llena, pero llena. Está que se sale la gente. Como pueden ver, podemos ver a las personas que están adentro. ¿Y cómo están? Supuestamente se curan sentadas. Ya se bajan. Rescate conseguido. Ya las rescatamos a las personas. Y vamos otra vez. Vamos otra vez, vamos otra vez. Y bueno, vamos, creo que por el último, que está a mano derecha. Y aquí es algo loco porque los autos explotan de la nada. Ya quedan 3 espacios para el nivel 10. O sea, es algo como que medio crazy, se puede decir, porque ¿por qué demonios explotan los autos? O sea, porque si tú no has hecho nada ni nada, o sea, se chocan y pum, pum, kabum. Es como que la explosión atómica. No entiendo por qué. Esa dona que está allá al lado de aquí, esa dona me hace recordar mucho a los Simpsons. King, no sé qué decía ahí, King algo decía. Este anciano, para qué se sube. Ese anciano nunca me ha fallado, siempre se. Cuando se subía a la ambulancia, se subía súper que rápido. Pero, en serio, no les deseo la suerte de cuando sube la ancianita esa. Esa ancianita está desangrada y se sube. Hasta pena quisiera yo poder ayudarle y alzarla con mis brazos y decirle: hey señora, échale ganas. Ya estoy en el nivel 10. 10, nivel 10, señores. Nivel 10. ¿Qué se puede decir? Me siento muy emocionado porque ya podré tener mi barra llena totalmente de. Me siento muy feliz. Como una fucking lombriz. Y bueno, ya saben. Ir por el último. Y ahí sí, una vez se le vas a hacer algo fácil porque van por el último al final y luego regresan por el más cercano al checkpoint. Y esta vez se multiplican los enfermitos, los heridos, los desangrados. Aquí para acá es otro pueblo. Entonces tenemos que regresarnos porque para allá queda el área 51. Entonces, ya está la ambulancia llena y tenemos que regresar al checkpoint amarillo. Shit. Sí, me parece que es una persona demasiado mal hablada. Que lo es un héroe, pero muy mal hablado. Pero en sí es una buena persona. Tiene un buen corazón. Y creo que ese buen corazón es porque sus amigos lo traicionan. Mentira. CJ sabe lo que hace. CJ es como L, el de Death Note. Death Note. Otra vez se hizo de noche. Me encabrona que se haga de noche porque no puedo ver bien. Y sobre todo aquí se hace de noche, pero se hace de noche nublado. Y no me agrada eso. Entonces, nos vamos por aquí en medio. No, 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 por aquí en medio no. Dios, que estoy ciego, en serio, que estoy ciego. No puedo ver porque se hizo de noche nublado. Yo cuando le tengo mucho miedo a la niebla y no sé. Es como que imposible poder ver. Mentira, no es que sea imposible, sino que es incómodo. ¡Uy, Dios! Tan ciego estoy que. ¡Dios! ¿Pero qué, hijo de puta?
Ahí está la dona de los Simpsons. La reina de las donas. Ya tenemos la ambulancia llena, regresar al Foggy Checkpoint. Listo, listo, Calisto, 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 Calisto. Ya estamos en el nivel 10. Ya estamos en el nivel 10. Falta muy poco para terminar el resto de niveles, queridos compañeros. Entonces, esto es demasiado fácil. Solamente encabrona a veces porque uno no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque, sinceramente, es el tiempo y otra cosa es que tienes que tener cuidado con la ambulancia esta. Lo más épico es que hay. No, no, adelante, adelante. Frena. No me quería reconocer que estaba con un fucking pasajero. No sé por qué, pero bueno. Así es este fucking juego. Ya me quedan tres. Dios. Y como les digo, esta vaina. Aquí hay muchas explosiones. Aquí parece que está la guerrilla. Ahí está la ancianita esa. Por suerte no le he visto a la anciana esa malhumorada que me toca, que se mueve muy lento. Ahí está la chica sexy. La chica sexy. La chica sexy. Ya vamos al nivel 11. Entramos al checkpoint y llegamos al nivel 11. Es sencillo esto. La cosa es sencilla, sinceramente sencilla. No sé por qué mucha gente se complica y me dice, ay, no puedo hacerlo así. Es fácil. Es demasiado fácil, en serio. Bueno, ahí como puedes ver, no sé cómo aparecen estos heridos, pero parece que hay mucha guerra en este pueblito y aparecen estos heridos. Bueno, y también quería decirles que en cada pueblito hay personajes totalmente distintos. Como ven, esta vez no me ha tocado la ancianita, esto que es una ancianita que se mueve demasiado lento, pero que te quita unos 20 segundos para caminar. Por eso cuando están encendidas deben parquearse bien. Ahí fui por los últimos y ya. Creo que llegó hasta el tipo este, ve que me le parqueo bien y no puedo ver. Vamos por el otro aquí. Otra vez se subió, ambulancia llena. A ver, la ambulancia está llena, la ambulancia está llena otra vez. Hay que ir rápido, pero rápido, acelerar lo más rápido posible y llegar al checkpoint este amarillo. Como quisiera que la ambulancia fuese infinita para pasar estas misiones de una vez, pero no es infinita. Solo puedes hacer tres y tienes que repetir el proceso una y una y una y una y una y otra vez. Otra vez vamos, porque el tiempo aquí es primordial, señores, primordial. Otra vez. Lo más triste que hacer estas misiones en la ciudad es totalmente espantoso. Primero por el tráfico de la ciudad es totalmente horrible. Y además eso del tráfico de la ciudad que es horrible, quedan lejos los lugares estos para poder realizarla. Entonces ya tenemos la ambulancia llena y otra vez regresamos y hacemos el proceso de ir al checkpoint y listo. Entonces, como les estoy diciendo, jamás de los jamás se hagan esta misión extra en la ciudad. Es como que incómodo, más que incómodo, los lugares quedan lejos y se van a tomar mucho tiempo en, no sé, ir a dejar a los pasajeros, ir a dejar a los heridos y todo lo demás. Entonces, es eso. Por eso es que en todo lugar que vean, en cualquier guía que vean, van a ver que es en un pueblito. Porque, o sea, los pueblitos son pequeños y tienen muchos mejores atajos que en la ciudad. Y eso es la cosa. Y también que no aceleren mucho cuando vean un pasajero, porque si aceleran mucho lo atropellan y fracasan la fucking misión. Creo que esta misión es emocionante y aburrida al mismo tiempo, porque sinceramente aburre el proceso constante que hay que ir a dejar al pasajero, que ir a recoger al pasajero, y eso es aburrido. Y emocionante porque cuando falta poco tiempo tú te emocionas y decir, oh, lo tengo, al fin hice la misión esta. Y eso es lo divertido de este game, que al mismo tiempo que aburre, emociona. Y como les digo, un juego no puede más que ustedes. Si es todo programado, ustedes pueden hacerlo. Ya falta poco para llegar al nivel 12 y falta poco para ya terminar esta misión.
Esto es fácil, señores, esto es fácil. Simplemente concentrarse y mirar el mapa. El mapa es de gran ayuda, sinceramente. ¿Qué serían ustedes sin el mapa? ¿Qué serían, señores? El mapa es de gran ayuda porque así ves quién te falta y dónde hay que ir exactamente. Y bueno, y vamos por el motel, nos metemos por el motel y ya tenemos al pasajero este. Y se sube en la parte de adelante, en el asiento derecho. Ahorita volteamos hacia la izquierda y retrocedemos. Y listo. Y me demoré un poco, pero bueno. Me da risa cuando aquí los mexicanos dicen sus típicas palabras. Todo lo vemos. Suenan como que algo raro. Ya está sentado alguien adelante, ¿qué hago? ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Y listo, lo conseguimos. Fuimos al nivel 12. Nivel 12 y es el nivel final de todos. Creo que el nivel 12 es el nivel más rápido de todos, creo yo. Parezca mentira, pero es el nivel más rápido de todos. Listo. Listo, listo, listo. Ah, también las compuertas las pueden dañar chocándose, por ejemplo, para atrás. Pero lo mejor que yo hice fue llegar y dañarlas antes de que me esté chocando, porque si me va a estar chocando cada rato, Dios santo, de verdad que esto sí me deja con la gran duda que aquí hay cosas raras que pasé en este GTA, que los carros explotan sin alguna razón o con razones raras, no entiendo esto. Y bueno, ya quedan pocos pasajeros, quedan muy pocos. Ya vamos a llenar la combi esta, la ambulancia totalmente. Y bueno, ahí se subió uno más, se subió el anciano este y aceleramos. Y nos fuimos, señores. Falta poco para terminar esto. Quedan 2, 4, 6, 8 pasajeros. La habilidad de conducción ha aumentado. Como pueden ver, aumenta. Aumenta la habilidad. Entonces, nos fuimos. Mentira, quedan más de 8 pasajeros. Y tenemos 3 minutos, wow, qué tiempo que tenemos. Cogemos hacia la derecha, viramos y cogemos nuestros pasajeros, que están totalmente lejos, Dios. Vamos al lugar más lejos para ganar tiempo. Ven, me dan 31 segundos. Cada vez me dan mucho mejor de tiempo. Y me metí por ahí porque ya. Ahí tenemos al ancianito este. Ya falta poco. Tú puedes, Kenny. Queda una plaza más. Recuerden que vale también llenar todas las plazas, porque si no las llenan, no van a tener el tiempo necesario que ustedes quieren. Eso me gusta de este pueblito, que tiene muchos atajos totalmente que están totalmente desiertos, y como pueden ver el lugar, el hospital se encuentra totalmente cerca. Entonces, eso. Ya se bajaron. Otra vez quedan 3 plazas y ahí vamos. Ahí vamos. Vamos otra vez por 2 pasajeros que están por ahí cerca. A ver, el primero. Y aquí viramos a la izquierda por los otros 2 pasajeros. Listo, y ya pasamos esta misión. En serio, qué alegría uno siente al pasar esta misión. Uno se siente como que único, así, como que feliz porque tiene su vida completa. Y ya les dije, para esta misión es recomendable para la última misión, porque como decirles que es como que a prueba, o sea, si les disparan, tienen la posibilidad de que se tiene mucho eco y dura más y todo lo demás. Entonces ya tenemos a los últimos 3 que están cerquísimos y están uno tras otro. El primero es la chica sexy. El segundo es el mecánico. Y bueno, espero que ahí vamos por el mecánico. Y aquí no respeta a esta gente. Cuidado, lo mato al mecánico. Uy, lo atropellé, Dios. Pero espero que les haya gustado esta misión. Y como siempre, cada día le pongo más empeño a esto. Y eso que van a escuchar ahorita es el sonido de la felicidad. Completada 5000. Eso ha sido todo en la próxima. Soy Rextor.